Ready? Ya, ya estoy viendo tu pantalla. Okay, what color is it? What color is Yellow. the screen? Yellow. Okay, very good. Let us say, command organizing. The concepts that I consider are going to answer your question. And in that order, we can advance, okay? Okay. And this disappear, disappear, disappear. Okay. We're going to start, okay, Catherine. We have the beginning of the presentation. In this part, we have questions about the activities. So I suppose that your questions are related to the platform, punctual activities that you have there, resources that you can use, and the conclusions at the end. Yes, you consider that those are the questions that you have. Plataforma, actividades puntuales, los recursos que puedes usar y al final pues concluimos, ¿ok? Listo, estoy buscando precisamente lo que tomé notas de las actividades pendientes. Espérame, no sé dónde las dejé. Okay, good. Could you share your screen, Katherine? ¿Es posible para ti compartirme ahorita la pantalla? A ver, permíteme un momento. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. Okay, now. Listo. Now, yes. Mira algo ahí. Yes, I can see. Zoom, I notice. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, metámonos por acá. Perdón, solo que tengo un internet muy lento. Oh, okay. But I would like that you start over here. Preferible que empecemos por aquí para que veas cómo exploras las actividades por módulo. O sea, como estoy haciendo, está mal. Ah, pero igual aquí ya Sí, porque estás aparece. entrando. Ya aparece como las calificaciones en algunas, porque por lo menos aquí no aparecía ninguna calificación. Aquí no sé. Okay. Yo creo que, o sea, eso no entiendo, digamos, ¿a qué se refiere con envío y evaluación? Creería que son las mismas actividades, ¿o no? ¿Son diferentes? Yes, it's the same. No, it is because it have two criterias. Este tiene como dos criterios, pero en sí en la planilla de notas vas a encontrar uno. ¿Listo? Es Es como como el decir criterio que yo uno. utilicé para. Sí. Ah, entiendo. Entonces estaría en este momento pendiente estas dos, ¿verdad? Yes. Ahora sí, bueno, Pronouns practice, selection de vocabulary. That is the same, entonces. es el selection de vocabulario, uno que es el envío y el otro que es la evaluación. Es que hay una puntuación por envío y otra por el criterio evaluativo. O sea, en este foro Pero tenía que igual es lo subir. mismo. En este foro tenía que subir el video con las letras, bueno, la SH, TH, no recuerdo más. A ver si Yes. tenía. PH, SH, CH. Ya. Pronunciation practice, yes. Listo. Y. Okay. Y en este me dice que es diferente, ¿verdad? ¿O es lo mismo que este?
Porque, o Es, sea, voy a decía mirar. como que Sí, subir la actividad, pero no especificaba, o sea, no especificaba qué actividad. Decía así, abierto para envío de viernes y ya, pero, o sea, no sabía qué hacer. ¿en cuál actividad? ¿Qué número Esta. es? Esta ¿Searching de actividad C, vocabulario? ajá. ¿No te aparecía la... Sí, o sea, no ¿No sabía te qué aparecía la hacer, no. explicación? No. Oh my Solamente goodness. como está ahí. Ahorita para enviar de fase de evaluación. Ya pasó a fase de calificación. My gosh, tan raro. Vete por favor a la plataforma normal cuando tú entras a explorar el muro, por decirlo así. Ver, ¿dónde le doy? Aquí, inicio. Yes, donde entraste primero, ¿te acuerdas? Inicio a inglés, ¿verdad? Espérenme. Yes, English. Listo, aquí. O bajo más, ¿verdad? Yes. Entonces quédate arriba, a ver, vamos a explorarlo ahí. So, in the first part, arriba, bien arriba. We divide the platform, it's divided by skills, está dividida como por habilidades, ¿no? Entonces tenemos en la parte inicial, en la primera actividad, que era la presentation, ¿es así? La pudiste realizar. Sí. Activity, good evening. Eso Create a se... short presentation and you ingress this. Sí, esa Cosa sí la anterior. hice. Okay, in the listening part, what activities do you have? So you have the tutorial about how to use lyrics training and you did this activity because I received. Eso también la hiciste. Sí, esa sí también. Yes. Hasta ahí, esa ya Okay, good. no. The speaking. This is the explanation of how to pronounce the word, and the idea was to create a video, yes, using the pronunciation of the words. Did you Ver, sí, yo. understand this activity? ¿Le entendiste esa actividad? Yes, sí. Okay, but did you Es do this? ¿La necesario, hiciste? teacher, es necesario que en el video aparezca mi rostro. No, no necesariamente. La Your tengo voice. todavía, I o sea. recognize your voice. Lo tengo plasmado, pero aún no lo he hecho el video en realidad. Ok, y dale clic ahí en Activity 3, a ver si te deja enviar. Creo No, que eso sí se cerró. Ese día sí le comentaba porque se cerró totalmente. A ver. Sí, dice límite primer número, por lo que no puedes publicar en él. Bueno, voy a tratar de mirar a ver si puedo habilitártelo, ¿listo? With less grade, Ok, como con gracias. menor pues puntuación por entrega, pero la podrías hacer. Ok, vale. Entonces, este sería el Activity 3. Ok, now continue down. This is a speaking part, a speaking test. Did you do ¿Dónde? that activity about vocabulary? Activity 4. Recuerdo, ¿eso fue un cuestionario? Yes. A ver, yo creo que sí, miren. Sí.
Sí. Okay, the activity 4, yes. And the activity 5. No, esa no. Creo que era buscar palabras en... A ver, le doy aquí. Creo que me parecía igual que la otra, teacher. Igual, o sea... Ah, no, también. Sí, la hice. Activity 5. 4 and 5. Esas están okay. Good. And there, in this says simulacrum test. Could you do click in simulacrum test? Okay, this is a kind of test where you're going to present your level, okay? It's a simulacrum or a diagnostic, okay? Entonces lo puedes Ya. realizar en cualquier momento. Este sí no tiene fecha de cierre. Ah, okay. Y era por lo que me preguntabas en alguno de los mensajes respecto a al examen que presentarían al final de su proceso, ¿cierto? Ajá. Entonces es un practice, como una práctica que ustedes pueden ahí desarrollar. Lo puedes enviar en cualquier momento, hasta antes de que se cierre, obviamente, el periodo, que es ahorita el 30. Ya. Ok, Espéreme. entonces se lo puedes entrar a hacer cuando quieras. Okay, pero espéreme, ¿dónde estoy? Listo. Este es presentarlo a conciencia. Ya. So, try to don't use a resource ni nada. No tiene una nota. Pues de, digamos, de la puntuación, que si te fue regular o algo, pues no, no tiene ninguna nota porque es como un simulacro. ¿Listo? La única puntuación que va a tener es que sea presentado. Si no se presenta, pues sí tendría el cero de no presentarlo, pero como tal el ejercicio es no ayudarse con nada. Listo. ¿Ok? Como para ustedes mismos también analizarse cómo les iría en un test, que no tuviesen ayuda alguna. Y acá les está Okay. diciendo que the test is similar to the English test. You should present it without an extra resource. It is to know your level and provide resources useful to you in order to pass an English test in the future. Listening part. This is the listening audio to present the test. Entonces, en lo posible, ver el audio o, bueno, mira, abrirlo en una página adicional, porque a veces en el test no sé, por las plataformas o tal vez no queda ya montado. ¿Listo? Entonces, Allá. para que pues lo tengas ahí. Cuando llegues a la Ah, parte de okay. listening, vas a decir, ay, ¿pero dónde está el listening? Ahí en la plataforma. Ah, okay. Listo. Okay. That is. And this grammar information is a PowerPoint presentation with an explanation about company facts, simple present, simple past and auxiliary verbs, practical examples, short exercise and PowerPoint to read and try to complete. Este solamente era la información, mientras le subo abajo un ejercicio referente a la información que está allí en Grammar Information, que será la actividad. Quedan 3 semanas, va a haber en promedio 4 actividades más de práctica y ya, el cierre. Ya, teacher, ¿le ¿Ok? daría pendiente este? ¿O este es el mismo de acá arriba? En la actividad Search, 6. dale clic otro. Este es otro. El de arriba era el vocabulario Esa creo que test, es la como que me un apareció pequeño test igual de que vocabulario. la, sí, igual que la otra actividad, teacher. O sea, no me parecía exactamente qué ¿No era lo te que yo tenía que sale? hacer. No. Entonces me siento perdida porque antes sí me aparecía aquí, exactamente uno le daba como, ¿qué se dice? Como la descripción, algo así creo que decía, pero no. Bueno, voy a apuntar acá para que me colabore la persona encargada de plataforma, porque ya 2 personas enviaron el 3 personas enviaron este ejercicio, o sea que ellos sí les aparecían las instrucciones. ¿Antes sí te aparecía la instrucción?
No, 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 nunca me apareció la instrucción. Por ¿Nunca te eso apareció la instrucción? no, por eso quedé súper perdida con eso. Listo, entonces voy a pedir ayuda y apenas tenga solucionado, te envío un mensaje apenas te aparezca a ti la instrucción y te lo habilito para que lo puedas Entonces, presentar. estaría en pendiente de esas dos actividades para que me colabore solucionando ese inconveniente, por favor. Yes. Voy a regresar ahí donde dice Reading Practice. Aquí en la parte inferior. Ahí. And there is the ring. O sea, por eso aparece el recurso de la lectura para que lo realicen antes del ejercicio. Donde dice Reading Practice. Ahí le das en PDF, Business Reading Practice, PDF, PDF. ¿Dónde? Ah, ya aquí. Ahí, clic. Yes. Ah, pero de esa sí realicé la. De este fue el cuestionario, ¿verdad? A ver, espérame, no. No, No. no, 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 This no. is a workshop, es el taller. Pero la lectura es ayuda para el taller que me dices que no te apareció la descripción. Ah, ya, entiendo. ¿Listo? Ya Entonces entiendo. puedes irlo indagando mientras soluciono. Yo ahorita mismo llamo para que me colaboren con ese cuestionario. Listo. Con ese taller, ese es un taller. Profe, y quedaría, tengo una duda gigante con el tema del examen. El examen Yes. para el grado, el examen de inglés. Ese, ¿hasta qué día El uno tiene final. para, hasta qué día uno tiene para presentarlo? O sea, el examen final es el mismo examen que es para grado, o sea, el que uno tiene que tener para poder graduarse. O sea, el examen de acá de este curso virtual, no, es solamente de los temas que estuvieron practicando aquí. Ah, Y ya, ya el lo. examen final, es decir, regresan en otra fecha y pues ya coordinación se comunica con ustedes para que hagan la presentación del mismo. Entonces yo voy a preguntar las fechas, qué información te pueden brindar y la coordinadora se encarga de llamarte. Eso sí, porque, o sea, yo escribí, o sea, María Victoria me dio un correo, yo le escribí a esa persona, pero pues igual, o sea, quedé en las mismas, porque no sé hasta qué día No tengo para tengo. presentar ese examen. Le preguntaba a él si había posibilidad de hacerlo pues en el año entrante o pues en este año, no sé. Ah, y de qué manera se va a presentar el examen, o sea. ¿Es algo así como oral o al estilo de los El examen cuestionarios que se? normalmente, o sea, los exámenes de nivel, pues para poder realizar esos procesos de graduación, tienen las cuatro habilidades. Aquí en la plataforma se muestran las, pues, ejercicios que contribuyen a las cuatro habilidades porque los exámenes evalúan las cuatro. Listening, reading, writing and speaking. Tú irías, pues eso también es otra pregunta que yo voy a generar, si el examen va a ser A2 o B1, dependiendo pues la carrera que tú estás desarrollando, ¿listo? Porque también eso varía. Entonces yo Creo que es acá apunto todas B1. esas dudas para que B1, eso. Entonces Creo. para cuando te llamen te den bien la información. Si no te puedo decir qué examen te van a aplicar porque eso depende del programa que te encuentras y demás y de qué vas graduándote, técnico, tecnólogo, profesional, etcétera. Ah, pero es una plataforma que nos va a hacer, por decirlo así, ese examen, que nos va a evaluar. O sea, mi duda es No. si usted directamente nos va a evaluar, pues, cómo va a hacernos preguntas, a evaluar el habla, pues, si uno logra escuchar o entender. Ajá, sí, pues o sea, digamos que todo examen lo aplique cualquier teacher de inglés, aplican las cuatro habilidades: listening, reading, writing and speaking. Si es B1, pues estará un poquito más amplio, más avanzado. Si es A2, estará un poquito menos avanzado. ¿Listo? Pero entonces lo que te digo, esa información te la da directamente coordinación. Yo ya mismo apunté tus datos aquí y ahorita mismo envío un correo a la persona encargada para que se comunique contigo. Ah, okay. Okay, Ok, sí, eso eso sería como sería la. todo. Sí, eso sería todo, esas Listo. eran mis Y ya. dudas. Listo, profe, te Eso, agradezco mucho. perfecto. Yo aquí termino de llenar la presentación, actividades puntuales. Creo que tienes claras cuáles son las actividades puntuales. Voy a revisar la actividad 5 y 6, que es la que tiene los inconvenientes.
la actividad 4 y 3 para habilitarla, la 1 y 2 ya la tienes, 1, 2, 3, 4 ya la tienes, perdóname. Sí. Y pues los recursos que puedes utilizar, ahí en la plataforma tuviste un link que dice Business Listening, Reading, Writing. Ese es un recurso que ustedes pueden entrar a explorar y tiene vocabulario de todo. Es un recurso que pueden entrar a hacer como práctica autónoma. Ya. Ah, ok. Listo, entonces Listo. para que entres y lo explores. Y pues ahí les entonces estaré ampliando información para que ustedes puedan hacerlo y apenas tenga cómo, qué pasó con esas actividades, pues te ayudo, te genero los videoclips o algo en la plataforma. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, cualquier Okay. cosa ya le estaría molestando, bueno. Ok, Katherine. I hope that you present the simulacrum, please. Presenta el simulacrum, Ah, ese te va a okay. ayudar y haz el ejercicio así como te explico. No te ayudes de nada, a ver cómo te sientes para un examen real. Ah, vale, listo. Vale, profe. Ok, Katherine. No Listo, more questions. gracias. No, no more. Ok, perfect, Katherine. So, see you next time. Practice and bye. Bye. Take care, Katherine.